Buenas noches, bienvenidos a Los Deportes, tema de Alajuelense, actualidad en la portería del equipo rojinegro. Leonel Moreira le ganó el pulso a Miguel Ajú para ser el guardameta titular de Alajuelense. Fabián Coito reconoció que la experiencia de Leo inclinó la balanza en su favor. Se terminó el drama en la portería rojinegra y se despejaron las dudas con el guardameta titular. Valoro mucho la experiencia en un puesto tan importante como es el arco. Y desde el punto de vista personal, estoy conforme con lo que ha hecho Leo. Leo Moreira jugó los últimos 4 partidos del equipo y el técnico lo nombró como el número 1. Me pareció que para los torneos internacionales Leo nos brindaba cierta garantía, después lo mantuve en el torneo local y eso fue lo que hizo inclinarme a mí por esta seguidilla de partidos que ha tenido Leo, aparte de la, desde el punto de vista personal, la tranquilidad y la conformidad que me ha dejado su rendimiento. En el actual semestre, Leo Moreira suma 5 partidos. Su equipo tuvo 3 victorias, 1 derrota y 1 empate. Recibió 6 goles. Por su parte, Miguel Ajú sumó 3 partidos. Tuvo 2 victorias, 1 derrota y no tuvo empates. Recibió 4 anotaciones. Estamos muy tranquilos por los 3 porteros que nosotros tenemos y que ocupan esa tarea dentro del equipo. Inició Miguel respetando o considerando la forma en que había finalizado el equipo. Moreira compite por un puesto en el Mundial y fue el portero titular de los Manudos en los últimos 6 campeonatos.